Para dar comienzo a todos juntos a la gran celebración de la Natividad del Señor, hecho hombre para la salvación del género humano. Nos preparamos a vivir con fe esta Santa Eucaristía, unidos como familia santa y confiada en que la bondad y la misericordia de Dios nos acompaña en este peregrinar hacia el encuentro con Jesús nacido. Por eso dispongamos nuestros corazones para que vivamos con la mejor actitud el inicio de este gran acontecimiento que llena de paz y alegría a nuestro ser para vivir la misericordia y nuestra vida en comunidad como un compromiso en esta Navidad. Bajo la protección de la Santísima Virgen, el sector de Nuestra Señora de Lourdes, la vereda de la Laja y el Centro Comercial Santa Cruz, les da la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Hoy preside este santo sacrificio nuestro párroco Gonzalo Córdoba Vega. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de la Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongáis en sus corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios nuestro Señor, para que se digne bendecir el agua que va a ser rociada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios, fuente de toda misericordia, poderoso eterno, que por medio del agua, fuente de vida y signo de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir esta para que sea signo de tu protección en este día consagrado, Señor, que iniciamos la novena. Renueva también en nosotros la fuente de vida de tu gracia. Líbranos, Señor, de todo mal del alma y del cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio, podamos recibir dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.